12 horas con 42 minutos, tenemos más para ustedes. Atención a los conductores en Guayaquil, porque en el tramo de la calle Julián Coronel, que se junta con la avenida Quito, en el centro de la ciudad, se ha procedido al cierre de esta vía por trabajos que se realizan sobre el pavimento. Para ampliar esta información, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Andrea Camacho, que se encuentra en este punto. Andrea, buenas tardes, adelante. Compañeros y amigos televidentes, me encuentro justamente en la avenida Quito, a los exteriores del Cementerio General de Guayaquil, porque acá se están realizando obras de repavimentación y por eso se ha cerrado un tramo de la avenida Quito. Para conocer cuáles son los trabajos que se están realizando acá, yo voy a conversar con el supervisor de la obra. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Coménteme, ¿cuáles son los trabajos que se están realizando acá? Los trabajos que ahora se están realizando son una reparación de pavimentos rígidos, el mismo que será ejecutado durante 30 días laborables. ¿Cuándo más o menos ya se finalizarán los trabajos? Aproximadamente hemos coordinado estos trabajos, hemos armado un cronograma, aproximadamente estamos terminando 16 o 17 de octubre. ¿De dónde hasta dónde está interrumpido el paso? El paso está interrumpido en la avenida Quito, desde la Julián Coronel hasta la calle 10NE, como le llamamos. Pero es solo un carril, ¿verdad? Efectivamente, solo es un carril. Luego de este carril pasaremos al siguiente carril, siempre coordinando con el ATM para que tener la facilidad del tránsito. ¿Y por qué se llevó la decisión de realizar esta repavimentación? Este trabajo se debió realizar por motivos de que podrían causar accidentes de tránsito. ¿Habían baches aquí? Efectivamente, habían baches y grietas. Entonces, ameritaba hacer este trabajo. Entonces, estos trabajos, más o menos, ¿cuánto dura el tiempo? ¿Cuál es el tiempo del trabajo? Trabajamos 30 días laborables, estamos estos trabajos ejecutando desde el día de ayer. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, también es muy importante mencionarle a la ciudadanía que si están circulando por acá al centro de la ciudad, justamente cuando lleguen a la calle Julián Coronel, deben, y ya vayan a ingresar a Quito, deben tomar el paso elevado para ir hacia la Avenida de las Américas, porque si no, van a encontrarse obviamente con los carros y con las maquinarias que están realizando este trabajo aquí. Entonces, de Julián Coronel a la Avenida Quito no hay paso por el momento y durante los próximos 30 días, como ya nos acaba de mencionar el supervisor de la obra, que son trabajos que se hacen para obviamente mejorar la movilidad acá en esta arteria principal del centro de la ciudad. Esta es la información que les puedo traer esta tarde. Vamos a continuar con ustedes en el estudio.